de YouTube, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Caminos y Lugares de México. Hoy nos toca venir a grabar a esta hacienda, la Hacienda de las Muñecas. Esta hacienda pues tiene mucha historia. Aquí era una hacienda muy tranquila donde traían la Virgen cada año y se festejaba una fiesta. Después de que se abandonó la hacienda, que ya se fueron los dueños a la ciudad, se quedó sola con muebles. Todo tenía, estaba amueblada, tenía todas sus puertas al 100, bien arregladitas. Y la gente empezó a destruirla, a meterse a robar los muebles. Y ya después de que sacaron todos los muebles, entonces se empezaron a escuchar cosas extrañas. Esta hacienda, su nombre, antes de ponerle la Hacienda de las Muñecas, se llamaba Hacienda Guadalupe. Allá arriba está la Virgen de Guadalupe. Ahí está su foto, no sé si logren ver su imagen. Fue una hacienda que tenía dos trojes, estaba al borde del cerrito, nomás que ahorita ya está de noche. Tenía toda esta parte de aquí, son puras labores, donde siembran maíz. Pues vamos a ver por cuál es lo que les voy a platicar. Aquí, vean, todavía tiene aquí sus barrotes de hace muchísimos años. Lástima que aquí gente ha venido a escarbar, a buscar tesoros y dejen sus agujeros. Vean. Vamos aquí, les voy a enseñar, vean sus barrotes, sus barrotes antiguos. Aquí está su portal. Entonces la gente empezó. Santa María, Madre de Dios, ¿qué pasa por ahí? Se escuchó un aleteo como de un animal grande. Bueno, vean, aquí está la puerta. Esta puerta se las pusieron para que tuviera pues la gente no se pasara. Pero pues la gente le valió. Miren, ahí está un pajarito. No es un de este. Vean, estas son las puertas que estaban originalmente. Estas son las puertas originales y pues la gente, como son de madera, le valía, la estumbaba y le valía madre. Entonces, sigo con la historia. Entonces esta hacienda, la gente empezó a entrar, empezó a tumbarla, vea cómo está destruida. Entonces empezaron a robar varias cosas. Ya después de que pasó todo eso, la gente empezó a hacer rituales. Enfrente, lo que es la de la entrada, estaba llena de pedazos de brazos de muñecas. Vean cómo está. Vean un pajarito arriba. No es un murciélago, es un pajarito. Después de que abandonaron la hacienda, empezaron a hacer rituales y enfrente en la puerta colgaron pedazos de muñecas, bracitos y todo eso de pedazos de muñeca. Entonces la gente ya le daba miedo entrar y empezaron a hacer rituales. Ahorita vamos a pasar al cuarto donde está un dibujo así medio extraño. Vean aquí como hay restos de las personas que vivían aquí. Vean el tamaño de los adobes. Ahí está el pajarito que nos anda. Híjole, este es otro. ¿Qué pajarito será ese tú? Un nopal. ¿Una golondrina? No, no es golondrina.
No, no es golondrina, es otro clase de pajarito. Pues vamos a pasar a al siguiente cuarto, donde está lo que les comentaba, el de este, donde sean los rituales. Por lo tanto, de allí empezó a agarrar fama esta hacienda, de que asustaban, de que salían muchas cosas. Primeramente, no he pedido permiso ahorita para entrar en este cuarto. Quiero pedirle permiso a lo que está aquí, que nos dé chance, que no venimos a hacer nada, que solamente venimos a grabar. Venimos en son de paz y no queremos llevarnos nada. Queremos que nos dejen entrar, somos personas de bien. Espero no interrumpamos nada. Aquí es el cuarto donde les comentaba, vean. Ya la vez que vine, aquí en esta parte de aquí en el centro, estaban unas veladoras. Y aquí al frente, déjenle abajo la intensidad de la lámpara para que vean. No sé si logran ver ahí cómo se ven esos símbolos. Vean. Esos símbolos, esos rostros, esas. No sé qué se deba o de qué sean. Pero sí comentaban que después de que pusieron esto, se han visto cosas extrañas. Nosotros no andamos buscando que nos salgan. Solamente venimos a grabar, ¿eh? Vean. En este cuarto era donde decía que pasaban todas esas cosas. Aquí vamos entrando al siguiente cuarto, donde desgraciadamente han seguido viniendo la gente a escarbar, escarbar, escarbar aquí. No, miren que llegan. Miren nomás. Esta hacienda después se quiso reconstruir, le dieron su buena pasadita, le dieron su arregladita, pero como no volvieron, no regresaban pronto los dueños, otra vez volvieron a hacer de las suyas la gente. Vean. Ahí se ve donde están, donde se paraban los murciélagos. Aquí hay mucho guano, lo que es en esta parte aquí debajo. Vean, toda esta parte de ahí es puro guano. Pues seguimos recorriendo lo que es la hacienda de las muñecas y el lugar este tenebroso aquí de este cuarto donde se hacen sus rituales, que ya no ha venido la gente a hacer sus cosas, porque seguido venimos nosotros a darle vueltas aquí para que la gente no destruya, pero parece como si nos estuvieran cuidando para entrar. Vean, ya muchas partes de esta hacienda ya pues han cedido con el tiempo. Aquí vamos a pasar aquí por este lado. Vamos a enseñarles dónde estaba la cocina. Esto es parte de aquí de la cocina. Vean, aquí está una veladora. No sé si sea algo de ritual también aquí, pero se me hace extraño esa vela. Esa vela no la habíamos visto. Quizás a lo mejor han seguido viniendo, porque pues hemos venido seguido a checar eso de que no hagan sus cosas aquí en esta hacienda, por lo cual nosotros la tenemos aquí como si fuera un lugar turístico para todos los youtubers y toda la gente que quiere venir a grabar. Pues tienen que venir aquí con nosotros y ya nosotros les damos un permiso, los traemos a que vean aquí la hacienda, siempre y cuando no vengan a escarbar, porque es lo que ha pasado. Ya tumbaron completamente esa parte de ahí. Vean arriba, esa puerta de arriba, no sé si la logren ver. Algo se miraba arriba. ¿No viste nada arriba, Martín? ¿Mm? Arriba era, se miraba como algo ahí. Esa es la puerta, estaba cerrada, ¿te acuerdas?
¿Cuáles? Vean, algo se miró ahí arriba en aquella parte de arriba de donde está la puerta. Es el segundo piso. El segundo piso, ahorita, pues vinimos en la noche, no tenemos escalera para subir. Pero sí, cuando viene la gente que traemos aquí, que conozcan esta hacienda, traemos silla, una, hoy no más, traemos unas escaleras para subirnos al segundo piso. Vean, y creo que ha habido movimientos aquí en esta hacienda. Esta es la primera troje. Hay dos. Antes se utilizaba como troje. Ya después que vivieron aquí, se hicieron cuartos. Aquí eran cuartos grandes, donde la gente se quedaba aquí a dormir. Vean qué altura tiene. Es de dos aguas. Esta hacienda vieja. Vean aquí, hasta que lo que les voy a pasar, ¿eh? Este es un pajarito. Es un pajarito ahí que vive aquí en estos adobes. Vean ahí cómo está ya acomodadito. No sé si logran verlo. Ay, hijo de la chica. Me voló la cara. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza. Acá está la otra parte de la troja, que era donde también estaba otro cuarto. Aquí era donde, allá guardaban maíz y aquí guardaban frijol. Vean nomás, esto es un misterio. Allá de aquel lado está la casa de los trabajadores, que vamos a pasar allá a verla. Vamos a acordar aquí para llevarlos a que conozcan la casa y contarles ahí una historia.